Muy buenos días, amigos, con el gusto de saludarlos nuevamente, su amigo Franco Pasillas, y el día de hoy nos encontramos en Valparaíso, uno de los 58 municipios del estado de Zacatecas, el cual se encuentra ubicado en el oeste del estado. En cuanto a su economía, Valparaíso se caracteriza por ser un municipio agricultor, principalmente de frijol, maíz y frutales, como lo es el durazno, y claro, también es mayormente ganadero. Los invito también por ahí a suscribirse a este su canal, La Finca de mi Tierra, para poder seguir conociendo más comunidades. Asimismo, le mandamos un gran saludo a nuestro amigo José Ávila, quien radica en Chicago. También aquí, pues, en Valparaíso es muy reconocido por su gran gastronomía, ¿verdad, señora? Ah, claro, nos da gusto que vengan con nosotros aquí. ¿Cuál es su nombre, Gas? Mire, yo me llamo Belia. Belia, aquí soy la señora Belia de los... Todos me conocen, la señora Belia de los tamales. Ándele. A sus órdenes, mire, bien ricos. Qué pásele rico. Para que los saque, para que los vea. Oiga, vean nomás, ¿de qué los tiene? Mire, ¿de qué tiene ahorita? Estos, mire, riquísimos, mire, rojos de puerco y verdes de pollito. Pues ya ahorita se terminaron los de rajas y los de dulce y los sorditos. Pero tenemos verde de pollo, rojo de puerco, sorditos, de rajas, de dulce y de todos esos, moraditos. Tatemaditos y de la olla. Como lo pida. Como lo pide el cliente. El cliente viene. Ah, no, a mí me gustan asados. Asados. Dorados. Y allá están los de la ollita. ¿Cómo ven? Como lo pidan los paisanos ahorita que andan de vacaciones. Ay, no, esos paisanos nos traen a corre y corre. Desde las 5 de la mañana. Desde las 2 de la mañana. Fíjense, nada. Levantamos a hacer atole blanco, champurrado, de vainilla, y café. Y luego iré. Pásale, ahorita le pasa ahí para que vea el morcajetonón de salsa que les tenemos. Ay, no me diga, porque me lo voy a querer llevar. Salsa mancha, de todo. A ver, vamos. Mire, pásale. Aquí son tamales, ¿verdad? Sigue haciendo lo mismo. Mire, aquí son tamales. Tamales, ya se están terminando. Tamales verdes. Mire estos, tamales rojos. Y luego... O sea que hace grandes porciones. Porque... Sí, mire, todo eso es de tamales. Y luego, mire, aquí está un morcajetón. Miren, vengan para que podamos grabar el morcajete de la salsa. 14, ya quería esta salsa, 14 morcajetes de salsa de esta verde. Ah, sí, porque si no se va a cansar. Y luego hacemos esta, mire, bien sabrosa, que es salsa macha. Pero esa con una gotita tiene para todo su plato. ¿Oh, sí? Sí, muy por picosa. Eso no se la acaban, sí. Bien picosota. Pero vean este morcajete. Pero miren. Sí se lo acaba esta, la gente. Sí, y este morcajete... Esta lo hacemos a mano, Este morcajete no viene en licuadora, viene hecho a mano. Mire, con su tomatito bien sabroso, su salsa de esta de esta otra que también quieren. Ahora que si quieren sus tamales con crema, le pueden poner crema, de todo hay. ¿Cómo ve? Muy rico todo, diga. Muy bien. ¿Usted de dónde viene? Nosotros somos de un canal que se llama La Finca de mi Tierra. La Finca de mi Tierra. De mi Tierra. En tierra. YouTube, por ahí lo va a encontrar. Y pues gustaría mandarle saludos, no sé. Sí. Le mandamos saludos a toda la gente que nos viene a visitar y que está en Estados Unidos y por donde quiera. Muchos saludos y aquí los esperamos. Cuando ustedes quieran, aquí tienen su casa y son bienvenidos. Más bien su cocina, ¿verdad? Sí. Porque pura comida vendemos. Mire, aquí tengo mis clientes, ellos bien a gusto, saboriese. Venga, para que mande un saludo, ándele. Ah, ya lo conozco. Ah, ya lo conoce, pues ándele, mande días, saludos. Franco Pasillas, venga. ¿Cuál es su nombre? Oye, ¿quiere alguna cosita? Gabriel Anguiano. Ah, viene con ellos. Yo, yo estaba desesperado que lo quería los videos, atender. Lo conozco por sus videos. De allá de la respuesta, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Y ustedes están de vacaciones ahorita? Sí, ¿de dónde pero... vienen? ¿Cómo se llama? Para mis hijos que están en Phoenix. Saludos para un sobrino que apenas cumplió años, se llama Uriel Tapia, en Colorado. La gente
gente se viene los domingos a pasarla a gusto, tranquilo. Y qué mejor con una cancioncita como la que ahorita estarán viendo a continuación. Paraíso, pues vamos a grabar un poquito más de frente. Ambiente, Alondra. Gracias. Saluditos para todos los seguidores de la finca de mi tierra. Con mucho gusto les habla la Alondra de Valparaíso. No olviden compartir sus videos, darle like para que conozcan pues todos los lugares de aquí de Valparaíso, Zacatecas, aquí alrededores. Y pues muchos saludos para todos ustedes y gracias por ver el video. Compartan. ¿Tú, Alondra, eres de aquí, de originaria de mero Valparaíso? Sí, así es. Aquí mero vivimos, gracias a Dios, oiga. Porque sí hemos visto tus videos ahí, cantas muy bonito, tienes muchos seguidores también, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes para la gente que no conoce un poquito? 20. 20 años, muy joven. Sí. ¿Y cómo empezó esto de la música? ¿Qué edad? Empecé en la primaria, en un concurso así de canto y así. Y pues yo creo que así de mis papás, mi papá también es músico y pues yo creo que ya viene de sangre, ¿verdad? De que oíamos que la banda, que todo eso, y pues yo creo que de ahí empezamos. A cantar. Y actualmente pues son quien te apoya, ¿no? Tus padres. Sí, así es, gracias a Dios aquí los tenemos. Qué bonito. Siempre al lado mío y pues gracias. Gracias también a toda la gente que también nos sigue, que nos apoya. Me da mucho gusto recibir tanto cariño de toda la gente que es de aquí de Valparaíso y que reside allá con mucho cariño, nos reciben. De verdad estoy muy agradecida y pues mire, gracias a Dios. Gracias a esto podemos ir a otros lugares a pasearnos, a conocer y a conocer a la gente también. Bueno, pues mucho gusto, Alondra. Gracias. Yo lo veo en Estados Unidos. ¿Usted lo sigue? Sí. Mucho gusto. Yo lo sigo allá en YouTube, lo veo. ¿En dónde? En Hemon, Indiana. Y le mando saludos a todos mis hijos, que los amo mucho. Y a mi esposo, a él también, y les mando muchos saludos por allá. Y aquí andamos, aquí disfrutando de nuestro pueblo, que es Valparaíso, Zacatecas, pero venimos de allá de Indiana, no te tapes. ¿A quién le manda saludos? Le mando saludos a Raúl Ibarra, que es mi esposo, y a todos mis hijos, que se llama Liz, Denise, Raulín, y Liana, y Aileen. Y para todos mis nietecitos que no se me olvidan, que los amo mucho a mis hijos. Sí, claro que okay. Sí. Pues, y mucho gusto igualmente en haberlo saludado en persona y aquí estamos. Claro que sí. Thank you.
visitar también por aquí, donde venden comida de todo tipo. Mayormente pues menudo muy rico, que nos gusta probar cuando hemos visitado aquí el bello municipio de Valparaíso, Zacatecas. Aquí pues hay muchos locales, varios locales de menudería, mayormente birria, y se llena, como pueden ver aquí, los paisanos se vienen a deleitarse su rico menudo también. Muy bueno el menudo aquí, ¿verdad? Con el serrano, claro que sí. Estamos haciendo un pequeño video de aquí de Valparaíso y pues su menudería es una de las más ricas, señora. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Betancourt. Alejandra Betancourt. Sí. Por eso el nombre, ¿verdad? ¿Y cuál es la receta esa mágica que le pone? Es una receta secreta, o sea, receta de familia. De muchos años. Ya tenemos 43 años en el negocio. Sí. ¿Mucho tiempo? Interesante. Ya van dos generaciones. Sí, veo que siempre que vengo he venido, pues tiene muy lleno aquí. Sí, gracias a la especial. Gente que nos corresponde con menudo. Muy aclientado el negocio. Sí, pues muchos años. Más que nada el servicio. Los atienden rápido. Sí. Eso también es importante, sí, eso es en cualquier importante, negocio. Sí. Pero aquí estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias. 100% Valparaísense y zacatecano, diga. Sí, el mejor menudo lo encuentran aquí en Menudería Betancourt en Valparaíso. Claro que sí. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Mándenle saludos a su familia si tiene por ahí en Estados Unidos. A mi familia que en Chicago, Betancourt, en Texas, en Escobina, California, la familia Villasana, la familia Cataño Pinedo. Amigos, pues aquí andamos con el joven del aguamiel. ¿Cuál es su nombre? Isaac Navarro. Isaac Navarro. ¿Usted se dedica nada más a vender producto del maguey? Pues sí, el aguamiel, el pulque, la miel del maguey, planta del maguey. ¿Todo lo relacionado al maguey? Pues sí, el quiote no lo cuezo, pero también quiero infiltrarlo. Pero sí, el maguey da muchas cosas que se le puede sacar provecho. Hay muchos derivados, ¿verdad?, del maguey. Sí, muchos derivados. Yo empecé vendiendo miel de maguey y ya después pasé a vender aguamiel. Deja más dinero y como que también a la gente le gusta más, se vende más. Pero ¿cuánto le dura el proceso ahí? Es poco, ¿no?, lo que dura el maguey. Un maguey tarda mucho, 10 o 12 años en crecer. Uh-huh. Ya se cosecha, se quiebra, como dicen, empezamos a sacar el aguamiel 3 o 4 meses, 5, depende del tamaño del maguey. Lo bueno es que como el maguey echa muchos hijos, cuando ya unos están grandes, ahí vienen los otros, y lo que termina el ciclo de un maguey, ya tiene otros magueyes, y de modo que si tiene una magueyera y la sabe trabajar, todo el tiempo está cosechando. Ya agarrando el ritmo, nunca se le acaba uno el maguey. Por ejemplo, me dicen que nunca se le acaban los magueyes. Es que sí se acaban, pero siempre vienen nuevos magueyes. Por eso no dejamos de vender todo el año aguamiel. Qué bonito trabajo. Pues denos un vasito para probarlo. ¿Qué precio tiene? 20. Ok. A ver si quieren acá los compañeros. Miren, acércalo aquí para que se vea el vaso bien y se les antoje por ahí a los paisanos. A ver, vamos, denos otro. ¿Usted tiene su canal? Sí, también. ¿De YouTube? Así es, La Finca de mi Tierra. ¿Cuál? La Finca de mi Tierra, sí. Ah, sí, sí lo he visto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo sigo. La Finca de mi Tierra. Se ve muy, muy buena y fresca de la mañana, ¿no? Sí, se recolecta todos los días. Hay veces que se tiñe un poco de blanco y ya está, ya la gente piensa que ya no está buena, pero todavía está dulce. Ya cuando empieza el proceso de fermentación o de avinagración, empieza a ser más ácida, pero ahorita todavía está dulce, rica. Ya se ve un poquito blanca, ¿verdad? La gente diría que ya no, ¿verdad? Que ya no, algo. Pero sí. Está muy rica, fresca. Algunos la preferimos así. En esta etapa apenas está tiñendo, todavía no pierde su dulzura. Y es un poquito más saludable todavía, porque las enzimas del aguamiel, lo que es benéfico para la salud, están empezando a trabajar.
más que ya cuando se hace ácida, ya cae un poquito pesada el estómago. No es que se haga pulque, sino que se empieza a hacer un poquito ácida. Para que se haga pulque es otro proceso que lleva como de... para que nazca la bacteria del pulque y ya se fermente. Oiga, pues usted le sabe todo, ¿no? A esto del maguey. Sí, pues tengo mucho tiempo. Aparte de que me dedico a esto, todo, pues ya, me pongo a investigar en las redes sociales, en libros y todo. Claro. Es el maguey y el aguamiel es pues, mi vida. Y aparte de dedicarme a vender el aguamiel, también me dedico a promover la planta, el cultivo. Invito a las personas a que se acerquen a mí por si les interesa. Invítelos ahorita que aproveche el canal, pues. Sí, pues sí me han sacado alguna que otra entrevista y no trato de no perder la oportunidad de seguir invitando a la gente a que se interesen por el maguey, por los productos, a los consumidores que produzcan, que consuman los productos naturales que nos da el maguey, que son muy saludables. Y a los que se interesen en cultivo, ya sea de planta o alternativo al maguey, se pueden secar los terrenos y es muy, muy práctico para, como esto es una ganadera, darle las pencas de forraje a los animales. Además de todos los servicios medioambientales que nos da un maguey, nos generan muchos ingresos. Y aparte el subsuelo se fertiliza, se genera el sustrato para otros cultivos. Oiga, pues interesante. Yo creo que sería bueno que más bien nos invitar en otra ocasión ahí donde usted tiene su trabajo, ¿verdad? Ya me conocen en el rancho Las Capillitas, quieren ponerse en contacto y programamos una visita para... Pues mándele saludos por ahí también a su familia y ya luego vemos la forma que nos invite por ahí a grabar también. Sí, pues fíjese que a partir de que me dediqué a esto hay muchos parientes que yo ni sabía que tenía en Estados Unidos y a los que me reconozcan o donde nos estén viendo aquí en el estado de Zacatecas o en cualquier parte de México o Estados Unidos. Saludos a todos mis parientes, amigos, a los que me conocen o a los que también me he hecho amistad con ellos a través de las redes sociales. También tengo muchos amigos que gracias a este trabajo se han puesto en contacto conmigo. Qué bueno, qué bueno. Que nos están viendo, mando un saludo, un abrazo y que nos visiten aquí a Valparaíso. Así es. Conocer todo lo bueno que tiene este municipio y también que vengan aquí a apoyar y a conocer toda la cultura tradicional del campo, del queso, del aguamiel, la miel.